Welcome to Tijuana. ¿Qué tal, amigos de BoxeoTijuana.com? Yo soy Renzo Novara y esta vez estamos aquí con Hansel Martínez en el punto más alto de Tijuana, el Cerro Colorado. Hansel, háblanos, estamos aquí siguiéndote en tu preparación, has subido ya varias veces el cerro. Cuéntanos cómo te ha mejorado y cómo te ha ayudado esta preparación nueva que estás haciendo. Sí, bueno, ustedes lo pueden ver, lo miran, ahí está, todo Tijuana, toda mi coqueta y hermosa Tijuana. Bueno, llevo ya con esta, ya van 8 veces que lo subo. Y qué te puedo decir, tú lo miraste, sabes cómo está el camino, está muy pesado. La primera vez que lo subí me paré, no te puedo negar, me paré como 3 veces al principio de cuando iba subiendo en la CES, pues ahí está la CES, a la segunda, a la mitad, y en la tercera subida, que es la más empinada, es la más grande. Y bueno, la segunda vez me paré ya nada más en lo último, la tercera también en lo último. Y ya la cuarta vez la subí sin parar, quinta, sexta, hasta hoy, más 8 veces, ha mejorado mucho, mucho, mucho mi condición. Y bueno, yo me he tomado mi pulsación cardíaca. Cuando subes aquí, he llegado a tener 180, 190 pulsaciones por minuto. Y mejoro en un minuto, mejoro a 120, 100, o sea, por la condición física que vas llevando. Ahora, ¿esta es la primera vez que haces este tipo de algo nuevo, algo diferente? ¿Nunca habías hecho esto en tu carrera anteriormente? No, nunca había agarrado tanto tiempo subir montaña o subir cerro. Hacía preparaciones con mi entrenador físico, que es Raúl Robles, pero hacía nada más lo que es subidas ahí en Chapultepec, lo que es las repeticiones y cosas así, cada fin de semana. Pero es muy diferente. Siento yo que está mucho más pesado aquí, por el hecho de que es más empinado y es mucho más ¿cómo se puede decir? Es más resistencia, haces más resistencia en las piernas, sientes ganas de pararte. ¿Es algo común? ¿Te has visto en el momento que has hecho esto, ya es la octava vez el día de hoy, ¿has visto otros boxeadores subiéndolo o corriendo por aquí? No he mirado gente corriendo. Bueno, boxeadores no, he mirado gente corriendo que me dice que sube, que si, le preguntamos a los albañiles de aquí, ya los conocemos, ya son amigos, ya son compañeros de aquí, siempre llego y les quito agua. Que si miramos gente corriendo, me dice que sí, que miran gente subiendo, caminando, que no suben corriendo, que nadie como uno corriendo, nadie como nosotros. Ahora te veo, tomamos un poco de video subiendo, lo vamos a mostrar aquí en la entrevista. Vimos que venías con tu equipo, se ve que vienes tú hasta el frente, vienes, nosotros caminamos, subimos caminados, amigo, y nos cansamos un buen rato en la bajada, en subir para grabar las tomas. Tú venías con todo corriendo, el primero entre tus compañeros, y se habló por ahí, vimos en el Facebook que están hablando el equipo de tu contrincante. Vas a pelear, no lo mencionamos ahorita, pero peleas el 22 de febrero en Phoenix, Arizona. Contra Alexis Santiago, y se habló un poco, estuvieron hablando de que a lo mejor tú te tienes miedo, que no quieres pelear, que te quieres salir de la pelea, algo por el estilo. ¿Qué nos puedes decir de esos comentarios? Bueno, siempre van a haber buenos y malos comentarios, siempre va a haber la gente que hable, para bien o para mal, que hablen, ¿no? Es como dicen, que hablen para bien o para mal de mí, siempre... Es bueno porque más famoso me hago, más hablan de mí, por lo menos siempre voy a hacer tema. Por lo menos siempre voy a hacer tema. Y no, claro está que van a hablar de ellos, bueno, ellos de él, porque es casa de él, le voy a pelear en Phoenix. Todo el apoyo, yo voy conscientemente de que todo el apoyo es para él. Y de que no quiera pelear y que todo eso, o sea, son camarógrafos ardidos, así se les llama. Porque no quisieron venir, no, o sea, un camarógrafo tiene que estar como ustedes, tiene que estar hecho para la guerra. ¿Cómo están los camarógrafos que van a la guerra, los que van a las balaceras? O sea, se meten, se incrustan, se encajan en el tema, se van allá. Ellos, hazme el favor, o sea, no querían venir para acá, que porque no, que porque me van a robar el no puede, que me quiten el equipo, que dónde está muy lejos de la línea. Todo querían que lo hiciera yo allá. O sea, hazme el favor, o sea, yo me quedo
O sea, cabrón, eres camarógrafo, tienes que estar hecho para la guerra, meterte pilas para adentro, para dónde, Simón, voy, ándale, pues. Oye, me salieron con que esto, que el otro, que para el flete, que para los chilaquiles. Digo, no, pues no chingues. Hansel, hablamos de cosas nuevas, incluida esta preparación ahorita subiéndote aquí al Cerro Colorado. También nos dimos cuenta que estás usando una máscara, estás usando algo nuevo que no habías usado antes. Háblanos de qué es este producto. Sí, bueno, es la máscara de elevación, la Elevator Training Mask, le llaman. En el otro lado, la hicieron muy famosa los de CrossFit. Yo la probé y dije, bueno, vamos a ver si funciona. Y está muy buena porque es como cuando voy corriendo, como cuando estoy en la Otomí. Me acordé mucho también de Raúl Robles porque esa máscara te hace trabajar lo que son tus pulmones. Se dice que según por respiración estás respirando normalmente y por 15 o 20 veces que respiras normal, haces una que suspiras. Y aquí, o sea, lo que hace es que toda tu respiración es forzada. Entonces te hace que trabaje y te mejora la respiración, te hace que trabajes el tórax, que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se te oxigenen, o sea, hace muy bien su trabajo, te enseña a respirar. Puedes ahora incluso en tu casa sentado todo el rato para estar respirando, pero pues quién chingo lo va a querer usar así, ¿no? Muy bien, amigos, pues vamos a estar con Hansel la siguiente semana en el gimnasio donde estás entrenando ya lo que es boxeo en sí, el sparring vas a estar grabando ahí y les van a traer las tomas para que no se las pierdan. BoxeoTijuana.com, también nos pueden encontrar en Facebook de Anual Boxeo Tijuana y en Twitter @BoxeoTijuana. Hansel, unas palabras antes que nos vayamos. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio, a mi equipo, al Drift, al Rocco, a mi preparador físico de abdomen, al Poppy, que es el Poppy, al Dani Ramírez. Y bueno, gracias por apoyarme y por subir conmigo aquí el cerro. Gracias, Hansel. Gracias.